Intendente, acaban de firmar un convenio para mejorar la prestación de la empresa Redengas en la ciudad de Paraná, particularmente en el parque industrial. Sí, sí, tenemos una excelente relación con la empresa. El desarrollo de la red de gas en Paraná, por allí en otras ciudades, no existe como existe acá, y aparte es un orgullo la empresa. En este caso, un convenio para posibilitar inyectar más presión en toda la ciudad, pero fundamentalmente nos va a permitir reformular toda la red de gas en el parque industrial a un costo muy accesible para las empresas allí radicadas. Gutiérrez, ¿de qué manera esto se va a ejecutar? ¿Plazos, tiempos estimados? Nosotros, a partir de la firma del convenio, ya tenemos un lugar en donde vamos a instalar una nueva planta reductora, que forma parte del plan de inversión que presentó Redengas ahora en la audiencia pública. Nosotros vamos a comenzar inmediatamente. Ahora, los primeros días de enero, vamos a comenzar con las labores previas en el terreno, nivelar, hacer la platea de hormigón, cerrarlo. La planta reductora ya está en construcción y, bueno, iniciaremos el trámite en la municipalidad para lo que es el permiso para construir el gasoducto que va a llegar hasta ese terreno. Y desde ahí, en un futuro cercano, vamos a desarrollar una red en baja presión en el parque industrial para que sea más accesible para las empresas poder conectarse al fluido. Por último, intendente, ¿esto va a traer aparejado un potencial radicación quizás de otras empresas en el sector fabril de Paraná? Por supuesto, las empresas al buscar su ubicación tienen en cuenta costos, tienen en cuenta la infraestructura que le brinda la ciudad que están estudiando, así que esto nos va a dar un plus que hoy no tenemos. Para ser sincero, también lo que nosotros hoy necesitamos es ampliar las tierras del parque industrial, porque tenemos una demanda importante y nos están faltando terreno, pero bueno, ese es un sueño que queremos concretar en poco tiempo, de poder anexar más hectáreas a nuestra área industrial.